bé, comencem la roda de premsa amb Rafa Nadal després de la seva victòria amb el Philip Kohlschreiber. Rafa, el primer castellà català, després passarem a l'anglès. Preguntes? Miguel Ángel? ¿Ha sido el partido más complejo? No. Yo creo que ha sido mi peor partido del torneo. A mi modo de entender, ¿no? Creo que no ha sido mi mejor día, ni mucho menos. He cometido más errores de lo habitual y el partido ha tenido menos ritmo de lo habitual. Para mi gusto, a mí no me ha gustado mucho el partido de hoy, no, sinceramente. No. Pero bueno, 6-3-6-3 en semifinales contra un jugador que juega bien y que venía jugando bien, pues creo que es un resultado fantástico. Ahora, creo que había jugado bastante mejor ayer, sobre todo hasta mitad de segundo set y anteayer también. Bueno, también es verdad que son dos semanas consecutivas, que un día menos bueno se puede tener y hoy se ha tenido. Soy consciente que para mañana no lo puedo tener si quiero tener opciones de competir bien y opciones reales de ganar. O sea, muy feliz por la victoria. Creo que no he jugado lo bien que lo venía haciendo, pero bueno, también soy consciente que mañana es otro día, un partido muy exigente y que creo que vengo con muchos partidos detrás y jugando bien como para estar preparado para competirlo. ¿Más preguntas? Sergi. Bueno, de tot en general, no, al final contentes de que aconseguim mantenir una línia de joc clara i regular. I mentalment estar preparat perquè en moments complicats hagi sortit el millor. I bé, i evidentment estar capaç de trobar la solució cada dia per seguir guanyant d'una manera o d'una altra. Més preguntes? Bruno. Nada. Cada uno es libre de opinar y cada uno es libre de formarse su propia opinión. No tengo ningún problema con ello, ni nunca lo he tenido. Siempre desde el respeto, evidentemente, que yo acostumbro a tener a todo el mundo, o al menos a la gente que hace las cosas bien, se esfuerza y no molesta a los demás, cosa que yo normalmente intento no hacer, que es molestar a los demás y tener un comportamiento adecuado. Todas las opiniones que no sé, tampoco me acostumbro a leer, pero las que tú puedas haber leído en este caso, respetadas al máximo y aceptadas, las que sean con respeto. Las que dicen mentiras o las que dicen cosas que faltan al respeto, evidentemente, aceptadas también, porque vivimos en un mundo que todo vale a veces, pero ningún problema. Jaume. Bueno, en aquest moment suposo en 300 punts més. Això és una realitat, no? 300 punts més i posar-me el número 2 de serreis que m'havia posat ahir, però agafar una miqueta més de distància, assegurar-me el número 2, passi el que passi demà. I a la vegada, doncs, tornar a final de Barcelona, un torneig a terra important a casa, doncs, és una sensació especial i també el que significa és que estigui aconseguint mantenir setmanes seguides un nivell alt i un nivell de joc adequat com per competir contra tots. I això és el més important. Això és el que em fa feliç al final i al cap, que és el més important. Ser feliç i disfrutar de jugar. Marta. Nishikori està jugant molt bé. El vaig guanyar a Indian Wells, crec que va ser quart de final. Pues allà ha fet final de Miami i està de final aquí sense perdre ningú set i guanyant bastant contundent, no? O sigui que un rival molt complicat, a part de ser molt complicat perquè és dels millors del món, pues per l'estil de joc també és complicat, no? Un jugador que juga molt ràpid, que li treu molt de temps en el punt, és a dir, te dona poc temps i si no jugues molt llarg i no jugues molt contundent, amb un bon gran ritme, serà molt difícil, però és un jugador que se't va menjant. Pablo. Has hablado de que has hecho tu partido, que no estás contento con nada. ¿Por qué no estás contento? ¿Cuáles han sido
No, no, no he, no he dicho que no esté contento con nada. Evidentemente que estoy contento con cosas, ¿no? Es que no creo que haya sido mi mejor partido. Creo que vengo jugando a un nivel alto y hoy no he jugado al nivel que venía jugando. Simplemente no, no. Ya está. Bueno, creo que de revés he pegado peor que los otros días. Creo que no he estado con la soltura de golpes ni la solidez que venía jugando los otros días. Y he cometido más errores de lo habitual. Bueno, es verdad. También es verdad que con mi servicio solo he tenido un break point en contra en todo el partido. Es algo muy positivo. Miguel Ángel. Sí. Bueno, es un jugador, primero de todo, que viene jugando muy bien, porque viene de hacer cuartos de final en Indian Wells, que fue el partido que yo gané, pero antes de ahí había ganado, creo, en Memphis, o no sé dónde, ¿no? Ya que había ganado en Memphis, cuartos de final en Indian Wells, y después jugó la final en Miami, y aquí está en la final sin perder un set. O sea que, aparte de que está jugando bien, aparte de que es de los mejores jugadores del mundo, sin duda, pues aparte tiene un juego complicado. Es un jugador que juega muy rápido, que saca tiempo al punto, es decir, va ganando pista muy rápido y golpea muy, muy fuerte la pelota. Y la realidad es que si no consigo jugar a un ritmo muy alto y jugar largo y no permitir que él me vaya comiendo la pista, pues el partido va a ser prácticamente imposible. Pero tengo que intentarlo. Pasamos a preguntas en inglés. English questions. Gracias. Yes. Well, he's playing great. No, he's having an amazing result in the last couple events, playing so good, and he has an unbelievable talent, and he's one of the best players of the world. No, so going to be a very tough match, a big challenge for me, and I'm excited to play that final and compete against such a great player like him. More questions?